¡Feliz Navidad con Eddie! ¡Hola, Eddie! ¡Qué guay! ¡Solo falta una semana para Nochebuena! ¡Lo vamos a pasar genial! Pero tenemos que darnos prisa y empezar con la decoración. Sí, primero tenemos que conseguir lo más importante. ¡El árbol! ¡No te preocupes, que ya tengo uno! Pero necesita que le demos color. Así que ¡vamos a pintarlo! ¿Y a vosotros? ¿Os gusta nuestro árbol de Navidad? ¿Qué otros adornos le pondríais? ¡Contádnoslo en los comentarios! ¡Venga, Eddie! ¡Vamos a empezar por las ramas! ¿De qué color las pintamos? ¡Claro! Si es un árbol, tendremos que pintarlo de verde. Aunque... No, nada. Es que el del año pasado ya lo pintamos de verde. Esperaba que este fuese distinto. ¿Dónde vas, Eddie? ¡Es Super Eddie! ¡Con su superpoder para cambiar de color las cosas! ¿Nos ayudarás a hacer un árbol distinto? ¡Qué colores más chulos! ¡Nunca se me habrían ocurrido! ¿Y de cuál pintaremos el árbol? ¡Qué pasada! ¡Un árbol de Navidad azul! Por cierto, ¿sabes cómo se llama este tipo de árbol? ¡Es un abeto! ¿Y qué hay de los lazos y la cinta? ¿De qué color los pintamos? ¡Naranja! ¡Genial! Esta Navidad vamos a tener el árbol más original de todos. Creo que ya voy entendiendo esto de los colores locos. ¿Me dejas elegir uno para la estrella, Super Eddie? Pues elijo... ¡una estrella rosa! ¡A que no te lo esperabas! Solo nos faltan las bolas. ¿Usamos el color que nos queda? Pues usamos el violeta. Más que un árbol, parece un arco iris. ¡Genial! ¡Este es el árbol de Navidad más diver de la historia! ¡Gracias, Super Eddie! ¡Vaya, te lo has perdido! Super Eddie acaba de venir y hemos transformado los colores del árbol. Tienes razón, Eddie. Nos hemos dejado los bastones y el tronco. Eddie, ¿tú también tienes superpoderes? ¡Hola, Eddie! Veo que vienes de tu clase de repostería. ¿Te lo pasas bien? Seguro que ahora eres todo un experto. ¿Por qué no nos enseñas lo último que has hecho? ¡Qué pasada de pastel, Eddie! Pero no veo muy bien qué forma tiene. ¡Ah, claro! ¡Es un unicornio! Perdona, pero es que así, sin colores, es difícil de ver. Pero podemos hacer una cosa. Colorearlo para que sea aún más genial. A Eddie le encanta hacer pasteles. ¿A vosotros también? ¿Cuál es vuestro favorito? Contádselo en los comentarios. Por cierto, Eddie, no te he preguntado de qué sabor es tu pastel. ¡De limón! ¡Qué rico! Entonces, ¿de qué color lo pintaremos? ¡Eso es! ¡De amarillo! ¡Va a ser un unicornio muy dulce! Deberíamos darle algo de color también a los ojos. ¿De cuál lo pintamos? ¡De marrón! ¡Genial! ¡Así sabrán a chocolate! ¡Cómo se nota que te encanta el chocolate! ¿Y qué hay del cuerno? ¡Parece muy rico! ¿Con qué lo has hecho? ¡Claro! ¡Con galleta! ¡Qué buena idea, Eddie! ¿Y de qué color lo pintaremos entonces? ¡Muy bien, Eddie! Si es de galleta, el naranja le irá muy bien. ¡Está quedando genial! Tiene tan buena pinta que da pena comérselo. Solo nos quedan las flores del pelo. ¿Qué te parece si las pintamos de dos colores? ¡Genial! ¿Me dejas escoger a mí primero? ¡Gracias, Eddie! Pues escojo... ¡el azul! Es un color extraño para una comida. ¡Pero quedará bien! Nos falta un color más. ¿Has pensado en alguno? ¡Cómo te encanta el rosa, ¿eh, Eddie? ¡Buena idea! Así le damos un toque de sabor a fresa. Tienes razón.
podemos pintar también las orejas y los mofletes. ¡Eres todo un experto repostero! ¡Ahora sí! ¡Está listo nuestro pastel de unicornio! ¡Felicidades, Chef Eddie! Hehehe